Bueno, mis amigos, ayer se formó la grande aquí con el tema del CRIM, de las 240.000 cartas estas que van a estar saliendo en las próximas semanas y meses para todo Puerto Rico. Hoy llega el director del CRIM, desmentirá el anuncio que hicimos ayer, qué información tiene, cuánto es que nos va a costar esto a todos nosotros. El debate va a estar súper caliente y bien interesante porque hay gente que está en contra de eso y vienen para el programa también. Además, vamos a hablar de este intento de regular los Airbnb. Esto ha crecido como la espuma, hay miles de personas generando buen dinero con esto, pero ya la legislatura intenta regular el proceso. ¿Usted está a favor o en contra? Hoy lo vamos a debatir y va a estar muy interesante también. Además, seguimos discutiendo los temas de lo que está pasando en la legislatura, la coalición de los partidos y muchos otros temas. Los espero a las 7 en punto aquí. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Gracias por su sintonía. Hoy vamos a desarrollar un debate muy interesante, a darle continuidad a esto que se planteó ayer en el programa,
que no sabíamos que iba a tener tantas repercusiones. Hemos recibido llamadas y preguntas por todos lados de qué va a pasar con mi casita, si la tengo que registrar, dónde la registro, si tengo que pagar o no tengo que pagar. Y se ha formado un tremendo debate. Hoy lo vamos a aclarar aquí porque están las personas responsables, pero antes presento a nuestro equipo de trabajo, don Víctor Rivera Hernández. Víctor, qué bueno que estás aquí. Ferdinand, un placer, como siempre, estar aquí. Te saludo a ti, saludo a Alex y saludo al país. Exactamente, Alex Delgado, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, Ferdinand. Víctor, muy bien. Bienvenidos a los amigos televidentes. Estábamos hablando hace un instante de todo lo que me dice que te plantearon a ti en la calle, a ti te lo han planteado en el programa de radio, en todos lados. Sí, las personas se han quedado muy preocupadas con lo que trascendió anoche. Sí, y nosotros, como nuestro interés es aclarar este asunto y que la gente, ¿verdad?, pues lo tenga todo por el libro, pues este es el programa idóneo para entenderlo, porque aquí está Reinaldo Paniagua, que es el director ejecutivo precisamente del CRIN. Reinaldo, bienvenido. Buenas noches, Ferdinand, buenas noches a ti, a Víctor, a Alex y a Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. Vamos a aclarar esto. Primero, déjame poner un poco de lo que, poner en contexto lo que pasó ayer con el representante Memo González para que un poco tú reacciones, porque sí, no tuviste la oportunidad ayer. Vamos a ver lo que dijo ayer el representante. Esto comenzó el año pasado en un plan piloto, como dije yo, en un plan piloto sin capitán. Porque esa es la realidad. No había una persona que pilotara ese avión. Y comenzó en Arecibo y comenzó en diferentes municipios. Cuando yo empiezo a recibir esa avalancha de querellas en mi oficina, teniendo público los miércoles, yo digo, algo está pasando aquí. Pues presento la resolución, logramos detener el proceso. De hecho, se dijo en este momento que antes de salir, este anuncio que salió hoy, se iba a comenzar una campaña educativa. Le pregunto yo a la Junta del CRIN, le pregunto yo al director ejecutivo del CRIN, ¿dónde está la campaña educativa? Antes de decir que van a enviar 240 mil notificaciones más, que te aseguro que de esas 240 mil, hay 260 que están mal. Bueno, esas son las expresiones que provocaron toda esta discusión ayer. Además de tenerte aquí en el programa, tenemos a través de Skype, tenemos aquí a el alcalde de Orocovis, Jesús Colón, que es el presidente de la Junta de Gobierno del CRIN. Alcalde, saludo. Saluda a ustedes, saluda a los televidentes. Gracias, Carly Colón. Y también está el representante Juan José Santiago, que es el que ha estado dirigiendo todo este esfuerzo allá en la Cámara de Representantes. Representante, saludo. Saludos, Ferdinand, para ti, para mi amigo alcalde de Orocovis, para el director del CRIN y a los panelistas también. Qué bueno. Saludos, Distrito 28. Déjame arrancar con el director del CRIN y ustedes se incorporan a la conversación. Le doy la primera oportunidad para aclarar todo. Déjame empezar por aclararte que lo que se ha anunciado en el día de ayer es que hoy comenzaba y comenzó, de hecho, la campaña educativa. Este es un proyecto que forma parte del plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal, que lo que busca es un proyecto, no es un proyecto de cobro de dinero, es un proyecto de actualizar el registro de propiedades del CRIN. El CRIN tiene, en Puerto Rico hay sobre 1.3 millones de estructuras y todavía quedan como 240 mil más o menos propiedades que están fuera del grid, fuera del registro. Lo que busca este proyecto es simple y sencillamente registrar las propiedades que quedan cerca, con muchos propósitos. Aquí hay propósitos, número uno, porque tenemos que tener visibilidad de todas las estructuras que hay en Puerto Rico. Uh-huh. Número dos, para beneficio de los propios ciudadanos. Cuando pasó los huracanes Pelón, Irma y María, y luego los terremotos en el suroeste de Puerto Rico, muchas personas que buscaron, ¿verdad?, ayuda, conseguir, ¿no?, ayuda del gobierno federal, no las pudieron conseguir porque no estaban registrados. Correcto. Es importante tener visibilidad de todo. Este proyecto se comenzó con un plan piloto en unos bolsillos de San Juan y Guaynabo. Se enviaron unas 1.700 notificaciones. Uh-huh. Y luego se extendió por algunas partes de Puerto Rico, no llegó a más de 15.000 notificaciones. Notificaciones. Ok, pero para aclarar varios puntos. Usted dice que esto es para registrar. Sí. Pero las noticias que he leído, la información que he leído y el propio representante habla de que en el registro habrá que hacer un cálculo, y si su casa tasa una cantidad de dinero, hay que pagar por esa cantidad de dinero. Okay, a la hora de retasarla, sí, o a la hora de registrarla. A la hora de, no, permíteme aclararte eso, no, eso no es correcto. Mira, estas propiedades que están sin registrar, te adelanto que entendemos que más del 80% de ellas van a cualificar para exoneración. En el momento que nosotros solicitamos... ¿Qué por ciento? Más del 80%, entendemos. Okay. Eso va a seguir, va a romper de la misma manera que el resto de las propiedades que están exoneradas en este momento. Todos, incluyéndolos a ustedes y a mí, tenemos derecho, por virtud de ley, a una exoneración en la residencia principal, sí, hasta un valor de 15 mil dólares, valor contributivo, son más o menos 150 mil dólares, y todo el mundo tiene ese mismo derecho. Nuestra invitación a la ciudadanía es que registren su propiedad
y soliciten exoneración. Okay. Sí. Déjame ver qué dice el representante, Juan José Santiago. Representante. Sí, mira, Ferdinand, en efecto, nosotros tan pronto recibimos la resolución de investigación en la comisión que este servidor dirige, que es la de Asuntos Municipales, comenzamos a hacer vistas públicas. De hecho, fuimos a las instalaciones a nivel central del CRIM para conocer en detalle el proyecto y toda la tecnología que se va a estar utilizando para poder darle visibilidad a estas propiedades nuevas. Es importante que lo que menciona el director del CRIM, que este nuevo reglamento que se estableció y que nosotros le hemos estado dando seguimiento en la comisión para que cumpla con todos los estatutos legales, contempla también herramientas para que la ciudadanía, cuando reciba esa notificación informal, no adjudicativa, ni de imposición contributiva, pueda entonces atender el asunto con el CRIM a través de diferentes medios, ya sea en un proceso de revisión donde un tasador va y te visita. Así que hay diferentes maneras para que el ciudadano pueda entrar a ese renglón de la exoneración y que no tenga que pagar nada. Director, yo lo escucho a usted, pero todavía hay unas dudas que surgen, que está surgiendo desde ayer, básicamente. Primero, si toda notificación constituye una factura o algo parecido. Eso es para empezar. Uh-huh. Y segundo, si las propiedades y personas que hoy tienen exoneración contributiva se van a ver afectadas por ese proceso que comienza hoy. Ok, primera pregunta. Cero, ninguna notificación constituye una factura. Esto es simplemente, y de hecho tenemos un ejemplo que sé que ahorita van a enseñar. Aquí no se actualizaban las fotos de Puerto Rico desde arriba, que es lo que alimenta el catastro digital, desde 1998. Aquí desde el 2015 se comenzó con un proyecto de actualización del catastro digital que terminó como en el 2017, y nosotros hemos puesto en práctica un proyecto y con lo que se confronta al contribuyente, si había un solar vacío en el 98 y en el 2015 tengo ese mismo solar, una foto antes y después con una casa, se le envía al contribuyente y le dice: esto es lo que yo tengo, información nueva. Ese es el efecto de la llamada foto catastral. Eso es correcto. Okay. Y la persona tiene, en el momento que nosotros sometemos la notificación, que es una notificación, no constituye una factura. Pero eso está interesantísimo. Dale un poquito para atrás para ver si podemos entender bien. O sea, okay, vuelve otra vez el tema de la comparación de las casas, que sí, me parece que es interesante. Sí. Aquí hay tres posibilidades. Solares. Ajá. Que no están tributando. Ajá. Solares con casa, que la estructura, sí, no está tributando, o casas en solares que no están registrados tributando. Sí. Cuando hablo tributando, más bien registrados, ¿ok? Registrado. Tenemos estas. Pero una persona puede tener una casa que compró en 1970 o en 1960, no está registrada. Uh-huh. Cuando la compró en aquel momento le costó $50,000. Uh-huh. Hoy esa casa vale muchísimo más. Cuando ustedes retraten esa casa desde arriba, van a ver dos casas. No, una casa que la hayan hecho mejor. Acuérdate que este proyecto lo que está detectando propiedades que no están registradas. Sí, pero, así que no estamos comparando con valor anterior porque no están en el sistema. Usted estima que el 80% de las que no están registradas no van a tener que pagar porque van a aplicar para la exoneración. Sí. ¿Cómo la persona va a saber si su propiedad va a terminar pagando o no por la exoneración, para sentir la confianza de registrarla? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿qué pasa si la persona no se siente confiada? Dice, bueno, dicen que el 80%, pero si yo caigo en el 20% y no la registra, ¿qué ocurre? Por eso el propósito de este proyecto es, de nuevo, actualizar el registro de propiedades. Las propiedades que no están registradas hoy no aparecen en el sistema del CRIM, no han sido valorizadas, no hay un valor establecido. Pero no vas a hacer la comparación. O sea, que nadie que hoy tiene su casita, igual que todos nosotros, que es la que tú vives, uh-huh, que es tu residencia principal, y está exonerada, le va a cambiar su estatus contributivo porque ya tú estás en, claro, el sistema. Esto es para propiedades que están fuera del sistema. ¿Y los que no registren, qué va a pasar con ellos? Pero con esta campaña, lo que tienen que hacer, y de hecho invitamos a la ciudadanía, no tiene que esperar que le llegue una carta. Ellos pueden decir, yo tengo una propiedad que quiero registrar, uh-huh, y esto es un proceso que... Ya, pero ustedes van a llegar tarde o temprano, van a llegar, sí, a la casa, y lo que están diciendo es, vengan antes de que nosotros, sí, lleguemos. Sí, sí, o sea, sí. ¿Sabe qué dice el alcalde? Alcalde de Orocovi, ¿cómo ve todo este asunto? ¿Usted que preside la Junta? Pues mira, el CRIM está precisamente hecho para recaudar dinero para los municipios. Esto es un proyecto que se añade a algo que usualmente se hace todos los años. Todos los años se invita a la ciudadanía a que registre su propiedad y nuevamente lo estamos haciendo este año con el elemento donde estamos añadiendo una tecnología diferente.
Esto lo hemos discutido en la Junta, donde hay alcaldes de todos los partidos, y le hemos dado la bienvenida porque esto representa posibles ingresos adicionales. Y este cuestionamiento de la falta de educación, el mismo representante que cuestionaba ayer, ese tipo, eso ustedes lo están atendiendo desde hoy. Están lo que pasa es que se ha brincado aquí un paso importantísimo. Nosotros no estamos anunciando facturación. Nosotros no estamos enviando absolutamente nada. Lo único que empezó hoy fue una campaña en prensa escrita, radial, televisiva, donde va explicando este proyecto y lo que vamos a hacer. Va a correr hasta el 30 de mayo. Al principio de junio viene la fase B de esta campaña, y no es hasta mediados a finales de junio que vamos a enviar 900 notificaciones. Usted le está diciendo a la gente, no se preocupe, no le vamos a cobrar nada en todo este proceso. Quiero que escuche también lo que dice la gente. Margarita se fue a la calle a preguntar a la gente para que se lleve esa información de la preocupación que tienen los ciudadanos a la hora de preguntarle de esta posible registro y retasación de su casa, que también la gente plantea sobre eso. Voy con Kimberly y venimos con esa otra información y con el director, el alcalde y el representante. Así es, Ferdinand, pero ¿son beneficiosos los alquileres a corto plazo? Hay una medida que pretende regularlos, pero ¿tendrá éxito? Aquí lo analizamos y sorprenden a Ferdinand. Usted tiene que ver cómo reaccionó y solamente lo verá aquí en Jugando Pelota Dura, así que no se despegue. Con ASC puedes hacerlo todo a distancia y sin tener que visitarme. Escoge a los expertos y disfruta de sus ventajas. ASC 25 años contigo en todo el camino. Cuando se trata de capturar el poder del sol, solo hay una opción para aquellos que exigen lo mejor, Solstice Solar. Mientras miramos a las estrellas, la demanda de soluciones de energía solar eficientes, confiables y de vanguardia nunca ha sido mayor. Nuestra misión es proporcionar productos únicos y de primera calidad que beneficien a nuestros clientes, instaladores y socios. Nuestros paneles solares de alta eficiencia permiten una mayor flexibilidad en sistema y diseño que permite producir suficiente energía para satisfacer las necesidades de tu hogar o negocio. Experimente el poder de Solstice Solar. Confíe en el sol. No tienes plan médico. Premium Medical Service Card es tu solución. Acceso directo a médicos generalistas, especialistas, subespecialistas, telemedicina, farmacia sin tope en los medicamentos, laboratorios, salas de emergencia y mucho más. Por tan solo $69.99 al mes para ti y hasta 8 miembros de tu familia. Por más de 18 años, tu programa de salud. Llama ahora 787-253-1101. Soy la doctora Antonia Novello y les tengo una tremenda noticia. La excelencia de San Lucas ha llegado a la zona metro. El Hospital Episcopal San Lucas Metro en Coupey ofrece sala de emergencia 24/7, clínicas externas y una unidad de cuidado prolongado única en su región. Llama al 787-761-8383. Hospital Episcopal San Lucas Metro, una nueva era de salud. Advantage Travel and Tour te trae la mejor despedida del 2023 a bordo de uno de los cruceros más grandes del mundo, el Symphony of the Seas, zarpando desde Fort Lauderdale el 30 de diciembre y visitando Antigua, San Martín, La Abadí y 3 días en alta mar para disfrutar de todo lo que este crucero tiene para ofrecer. Además, una parada muy especial en San Juan para que abraces a tus seres queridos en el nuevo año. Tendremos actividades exclusivas con Joseph Fonseca, con Alex DJ y la querendona Iris Chacón. Reserva tu espacio al 787-705-4430. La Sagrada Familia significa un todo. Bueno, el impulso que le ha dado la cooperativa Sagrada Familia a Finca de Colores es un apoyo genuino. Ha sido la entidad que le dio la oportunidad a mi niña Sofía de poder desarrollar este proyecto agroeducativo. Pues la idea de abrirle una cuenta en la cooperativa Sagrada Familia es para estimular el ahorro y desarrollar a un ser humano dentro de los valores cooperativistas. En Sagrada Familia me siento feliz porque ellos son mi familia, mi cooperativa. Si tienes un 401k huérfano, date la oportunidad de sentarte con el equipo de Tu Dinero Seguro para que puedas llevar ese dinero a tierra firme y no esté a expensas del mercado. Gracias.
Bueno, ya estamos en TikTok, plataforma que va a servir para que usted conozca lo que ocurre tras. Esta entrada es presentada por Popular Auto. Muévete con Popular Auto. Bueno, seguimos discutiendo toda esta noticia que ha salido de la posible registro de miles de propiedades y la posibilidad de que la gente tenga que pagar o no tenga que pagar. Había confusión. Aquí está el director ejecutivo del CRIN, el presidente de la Junta, el alcalde, el representante que preside la comisión que está en este cinto, Alex y Victoria. Estamos aquí en este debate. Voy a entrar a las preguntas rápido, pero me gustaría ver qué piensa la gente cuando salió la noticia para que usted pueda reaccionar. Vamos a verlo. Usted ha escuchado que el CRIM ya desde hoy está enviando notificaciones virtuales para saber si usted tiene que pagar o no. ¿Qué le parece? Eso huele a truco. Eso es truco. ¿Por qué? Porque tú no sabes, ahora mismo, por el ejemplo del IBU, de esos chavos, todo lo que cogen del IBU, ¿a dónde está? Y la Junta de Control Fiscal maceteando, ¿a dónde están? Ay, Dios mío, ya no saben por dónde más seguir sacándonos dinero, honestamente. Y si el CRIM es la única forma que tenemos para sacar para las carreteras, para la luz, para todo lo que haya, pues que sea algo razonable. ¿Hay que pagar el CRIM? Si es un deber, sí, hay que pagarlo. Dolería el bolsillo, pero hay que pagarlo. Me parece que ha llegado el tiempo para que se revisen las propiedades. Se vuelvan a tasar quizás. Pero en conformidad con la realidad también económica de Puerto Rico y de las necesidades. O sea, la gente no confía, obviamente. Sí, la gente entiende que hay viene por ahí un cargo. Sí. Vamos a garantizarle esto a la gente. No hay ningún cargo. Vamos a dejarlo ahí. Aquí, para estar claro, se está planteando ni revisar los tipos contributivos, ni la tasa contributiva, ni aumentarle nada a nadie. Llama la atención la primera persona que dice, ¿dónde termina ese dinero? Cuando yo pago el CRIM, ¿a dónde va ese dinero? Al municipio, de donde yo vivo. Todo el dinero que recauda el CRIM recauda alrededor de 1.100 millones de dólares al año. El 60% es propiedad inmueble, que es sobre las estructuras, ¿verdad? De los recaudos del CRIM, pues obviamente va al pago de la deuda estatutaria de los municipios. Se aporta un 11%, son entre 130 y 140 millones de dólares para el servicio de la deuda del Estado. Deuda del municipio, deuda del Estado, ¿qué más? En adición a eso, pues los municipios vienen llamados a financiar una alta porción, tanto del Plan Vital de Salud en más de 162 millones, como del Fondo de Pensiones del Estado. Que es una cosa que los alcaldes pueden arguir, ¿verdad? De que esto le corresponde al Estado, no a ellos, pero o sea, eso que es lo que pagamos CRIM para pagar deuda, para el Plan Vital, o sea. Hay otro tema, y me gustaría también incorporar al representante del alcalde, el tema de la retasación. Es que te oí decir el término ahorita, Fernández, y quiero estar claro en algo. El CRIM no está retasando, el CRIM nunca se detiene de tasar. El CRIM tasa todo el tiempo, todos los días, todos los años. Lo que pasa es que aquí lo que estamos es agregando. Ayer se habló de una cantidad de 60 y pico, son 90 y pico de tasadores para 1.3 millones de estructuras que hay en Puerto Rico. Y usted está usando los drones que se meten por encima. No, tampoco son drones. Mucha gente habla de eso. No. Esta tecnología que está en Centro, Suramérica, el Caribe, Estados Unidos, Europa, en Oriente, simplemente anteriormente era a base de una toma de foto con un avión y se toma las fotos. Ahora hay tecnología nueva que está abaratando mucho estos costos, precisamente con plataformas como Google Earth y otras. Usted va con la plataforma, los expertos que usted tiene contratados, y van sobre la casa de un ciudadano. En una urbanización X y van casa por casa y la van cogiendo toma aérea y de momento usted ve una casa que tiene una piscina, tiene una terraza y de ahí empiezan ustedes a mandar cartas para empezar a facturar. Bueno, es un proceso un poquito más complicado que eso, pero más o menos, esta información nosotros, primer método de validación es la información que recibimos por la vía digital, las fotos que se toman, donde se compara una foto del 1998 con una foto de entre el 2015 y el 2017. Primer elemento. Segundo elemento de verificación. Pasa a nuestros tasadoras y tasadores y compañeros y compañeras de trabajo en el CRIM que van a validar esa información y algunas
no pasan validación porque merece revisión adicional, y otras quedan validadas. Pero, y en ese proceso no se forma, como podríamos decir, hay un gran tapón, porque no es lo mismo una foto catastral, que es el primer proceso, a 90 tasadores que tienen ustedes para atender todo eso, y ya yo sé por dónde usted va, porque la tercera fase es la validación que puedan hacer los municipios. Eso es correcto. Y entonces la pregunta a los municipios, que hay un alcalde por aquí, es si están preparados en cuanto a personal para poder hacer esa tercera fase. Le pregunto al alcalde. Nosotros estamos entrenados. Hay un personal nuestro que está debidamente entrenado a través del CRIM. O sea que el lenguaje que nuestros empleados hablan es el mismo lenguaje que hablan los empleados del CRIM, para que el contribuyente puede ir a la región nuestra, pero también puede ir al municipio. Nuestro llamado es que vaya al sitio más cercano, que somos nosotros los municipios. Pero estamos preparados para atender al público, orientarlo de cómo proceder con relación a alguna reclamación que tenga. Hay una pregunta del público que dice que si tiene que pagar, efectivamente tiene que pagar, pero si eso le cobran retroactivo el pago de todos esos años. No, lo que pasa es que por disposición de ley, el CRIM, y antes no era así, esto es hace unos años para acá, lo más lejos que puede es lo que llaman la deuda legal tácita, que es el corriente y 4 años hacia atrás. Nosotros le recomendamos al contribuyente que venga, se registre con nosotros. Hubo una ley que extinguió a petición de la Junta de Supervisión Fiscal hace 2 años atrás, que le permitía a los contribuyentes venir voluntariamente al centro o a los municipios, traer su propiedad para ser registrada, con el beneficio de empezar a cobrar las contribuciones prospectivamente y no hacia atrás. Pero la Junta Fiscal pues pidió que se dejara sin efecto esa ley. Bueno, creo que está bastante aclarado el punto. Si surgen dudas y... Quiero añadir a una cosa que dijo el alcalde, Felinán. El CRIM se encuentra, y ya están en la tercera ronda, ofreciendo talleres no solo a todos nuestros empleados dentro del centro, sino que talleres a los empleados municipales. Hoy, de hecho, están todos llenos y están saliendo muy satisfechos con estos entrenamientos. Entonces, González está equivocado con lo que dijo ayer. Yo no voy a entrar en controversia con ningún legislador. Yo hablé con él hoy y él está satisfecho con la enmienda del reglamento. Lo que dijo ayer no es correcto. Lo que pasa es que yo creo que se basa en están partiendo de premisas equivocadas. Quizá aquí ha habido un poco de confusión por la manera en que se ha manejado la noticia, pero para eso estamos nosotros aquí, para aclarar y dar cualquier foro que nos los pida. Bueno, pues gracias, agradecido por la información. Gracias, alcalde, representante. Voy con Kimberly. Cuando regresemos vamos a entrar en otro tema, que es el tema de los Airbnb, que están creciendo como la espuma. Así pero vamos. Ya los legisladores le quieren poner ahí restricciones. ¿De qué se trata? Venimos rápido. Adelante, Kimberly. Exactamente, Ferdinand, y hay muchas dudas precisamente sobre este tema. ¿Los alquileres a corto plazo realmente son la causa de que no hayan viviendas en Puerto Rico? Esta noche hemos traído el mejor panel de expertos para analizarlo. Y usted tiene que ver la tremenda sorpresa que le dieron a Ferdinand. Usted lo verá al regreso. Ahora paso contigo, Ferdinand. ¿Cómo estuvo eso? Yo soy única. Yo soy única. Y yo, como tú, soy único. Por eso no me puedo ir con una compañía que ofrezca el mismo plan para todos. Así que estoy con mis amigos de Planet Solar, que con sus opciones en equipos y financiamiento, sé que encontrarán el plan perfecto para mí. Así que llámalos al 787-493-0700 o accede a planetsolarpr.net, porque yo soy único. Yo soy Raymond. Yo soy Planet. Si tienes un 401k huérfano, date la oportunidad de sentarte con el equipo de Tu Dinero Seguro para que puedas llevar ese dinero a tierra firme y no esté a expensas del mercado. Gracias. Soy la doctora Antonia Novelo y les tengo una tremenda noticia. La excelencia de San Lucas ha llegado a la zona metro. El Hospital Episcopal San Lucas Metro en Coupey ofrece sala de emergencia 24/7, clínicas externas y una unidad de cuidado prolongado única en su región. Llama al 787-761-8383. Hospital Episcopal San Lucas Metro, una nueva era de salud. Ah.
Advantage Travel and Tour te trae la mejor despedida del 2023 a bordo de uno de los cruceros más grandes del mundo, el Symphony of the Seas, zarpando desde Fort Lauderdale el 30 de diciembre y visitando Antigua, San Martín, La Badía y 3 días en alta mar para disfrutar de todo lo que este crucero tiene para ofrecer. Además, una parada muy especial en San Juan para que abraces a tus seres queridos en el nuevo año. Tendremos actividades exclusivas con Joseph Fonseca, con Alex DJ y la querendona Iris Chacón. Reserva tu espacio al 787-705-4430. La Asociación Hecho en Puerto Rico y la Compañía de Turismo presentan la Feria Hecho en Puerto Rico con Decimanía y sus trovadores, la secta Plena Libre y Grupo Manía, 27 y 28 de mayo en San Germán. Feria Hecho en Puerto Rico te invita. Puerto Rico Habla llega a la Sultana del Oeste, porque aquí siempre estamos de tu lado, con una edición especial el domingo 28 de mayo, donde Ferdinand y su equipo ponen a Mayagüez a jugar pelota dura. Sé parte de este evento el domingo 28 de mayo a las 6:30 desde la Plaza Colón de Mayagüez y en vivo por Tele11. Noches de desvelo, idea tras idea. Tu marca la has trabajado en detalle. El producto final es el fruto de tus manos. La meta es que el mundo también la tenga en las suyas. Y en 1016 Workshop, tus sueños los hacemos nuestros. Ferdinand Pérez viste de la esquina famosa, ahora ubicados en el primer nivel de Plaza Las Américas. Bueno, ya estamos en TikTok, plataforma que va a servir para que usted conozca lo que ocurre tras bastidores, detrás de las cámaras, que siempre ocurren cosas muy interesantes. Así que pendiente, únase a la cuenta de Jugando Pelota Dura en TikTok, Jugando Pelota Dura PR. La entrada del juego es gracias a Autogrupo. Bueno, mis amigos, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar, lo hemos hablado ya varias veces en este programa, porque resulta ser súper interesante. Ayer en la Cámara de Comercio planteaban que ya en Puerto Rico hay de 25 a 30 mil, ¿cómo se dice? Hogares temporeros, Airbnb, sí, Airbnb de todo sí. Puerto Rico, lo que abrió toda una puerta tremenda para miles de personas. Aquí tengo un grupo de invitados de primer orden para poder analizarlo, porque ya se plantea regular esta industria. Regularla, ¿verdad? Y aquí está con nosotros Raúl Santiago Bartolomé, que es catedrático auxiliar de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico. Saludos, bienvenido. Salud. También está Ricardo Cortés, que es el director de Asuntos Públicos y portavoz del DMO. Bienvenido también. Y Eduardo Lloy, que es experto en bienes raíces y asesor nuestro aquí en todo lo que tiene que ver con el tema del Airbnb. Bueno, tengo a través de la línea del Skype también al representante José Cheito Rivera, que lo voy a incorporar ahora. Pero, ¿qué les parece la iniciativa para regular el proceso? Empiezo por ti, Eduardo. Muchas gracias. Mira, como estábamos hablando ahorita, la regulación es necesaria.
en todos los campos. Ahora, lo que sí es importante entender es que esto es una industria que está en crecimiento y que va a continuar a crecer. Ya la regulemos o no la regulemos, la oportunidad de los puertorriqueños se están dando cuenta que hay una oportunidad de generar dinero, de crear más trabajo, de crear oportunidades y de sobre todo, de invitar a los extranjeros a que visiten nuestra bella isla, a que este turismo siga incrementando. Pero en la regulación, ¿tú estás a favor pero o no de esta legislación? Yo estoy a mí lo que me interesa es, siempre se va a regular. La idea de que los municipios tengan ese control, no me parece buena idea. Pienso que debería ser algo a nivel de Puerto Rico, okay, ¿verdad? Y eso es bien importante, que sea algo a nivel de Puerto Rico. Pero lo que quiero dejar saber es que al final del día, esto es una tremenda oportunidad y va a seguir echando para adelante. ¿Ese número de 20, 25 mil, 30 mil, es un número real? Es un número real y es un número que está comenzando, está en pañales. Mira que te lo digo. ¿Esto puede llegar hasta dónde, más o menos? Esto puede triplicarse, cuatruplicarse. O sea, hay demasiadas oportunidades. 50, 100 mil casas de... Puerto Rico tiene la bendición de que cada pueblo tiene algo espectacular. Sí. Algo encantador. Y esto no va a ser como quizás como los propios, tú mencionas ahorita, los Uber, que en un momento determinado había una fiebre brutal, pero mucha gente se fue quitando después porque claro, no generaba lo que planteaba. Eso. Ah, sigue siendo un trabajo. El Uber que genera, para Uber generar dinero, la persona que tiene que trabajar 10, 12 horas al día. Pero se planteaba una regulación en el Uber, vis a vis con el taxi. Y ayudó. Ayudó a aclarar las reglas del juego. ¿Qué piensan los académicos sobre esto? Mira, yo creo que varias cosas. Es importante que cualquier regulación esté bien enraizada y amparada en la realidad y la dinámica que se da. Yo trabajé en un informe, en un estudio sobre los efectos de los alquileres a corto plazo, sobre el mercado de la vivienda y además de eso, sobre el impacto económico. Hay muchos análisis que son de mercado, pero no hay análisis de impacto económico. Uh-huh. Este es un análisis de impacto económico que trabajé con mi colega Deepak Lambanieves del Centro para la Nueva Economía, Enrique Figueroa, que es economista graduado de Boston University, e Isati Santiago Venegas, que es estudiante de la Escuela Graduada de Planificación en la UPI. Nosotros encontramos varias cosas. ¿Qué dice ese estudio? Vamos a ver. Varias cosas. Uno, es que parecido al resto del planeta donde hay problemas de asequibilidad de vivienda, está la presencia de alquileres a corto plazo. Los alquileres a corto plazo aumentan los precios de vivienda. Y esto es importante decirlo porque aunque podamos hablar de cuántas unidades de alquiler a corto plazo hay a nivel de Puerto Rico, los mercados de vivienda son locales. La gente que busca casa en Maricao no está pensando cuánto cuesta la casa en San Juan. Están mirando el mercado local. Entonces lo que hacen los alquileres a corto plazo es que reducen la oferta de la vivienda disponible para vivir a largo plazo. Y miramos que en promedio, cada vez que aumenta la densidad de alquileres a corto plazo en una localidad, o sea, cuando aumenta 10%, la mediana de alquiler en ese lugar aumenta el año después, ¿así?, 7%, y el precio de contraventa, el precio unitario, dólares por pie cuadrado, el año después aumenta 23%. O sea, está diciendo que esto, una vez llega un Airbnb a algún área... No uno, tienen que llegar... Varios. Provoca un incremento en las restantes propiedades en la periferia. Ese es el llamado impacto. El valor de las propiedades. Ese es uno. Pero, estamos hablando del estudio, el impacto de los alquileres a corto plazo en Puerto Rico. Ese es el que estamos hablando. Sí. Ahí también se habla que tanto el proyecto de la Cámara 1557 como las ordenanzas municipales básicamente regulan muy poco. Sí. ¿Puede un poco explicar eso? Mira, aquí muchas ciudades a través del mundo han identificado esto como un problema. No es que lo quieran prohibir, aunque hay ciudades que han tratado de prohibirlo, pero es bien difícil prohibir porque esto requiere capacidad de informática, requiere capacidad de monitoreo. Airbnb y otras plataformas no son transparentes en compartir datos. Por lo tanto, no es difícil de monitorear. Y estoy hablando de ciudades como Tokio, Berlín, o sea, no estoy hablando de Bayamón, Carolina. Y no pudieron prohibirlo. Así que ellos establecen unos controles, sobre todo en las áreas donde se concentran empleos, servicios esenciales, que limitan cuántos días al año se pueden utilizar propiedades para alquiler a corto plazo. Esos son, entre otros, mecanismos. Entonces, en los proyectos de ley y la ordenanza, lo que se mira es cómo cobrar alguna patente o impuesto, pero no hay controles sobre el efecto en la vivienda. Porque aquí siempre se ha hablado de que Puerto Rico tiene una necesidad de más habitaciones de hotel, pero no hay la capacidad para construir una cantidad de hoteles considerable como para satisfacer la demanda. ¿Cómo ha ayudado, si es que ha ayudado, los Airbnb a por lo menos, ¿verdad?, ofrecer más habitaciones para los turistas? Bueno,
ha expandido la capacidad que tiene el destino para coger visitantes. Claro. Y yo creo que eso es bastante evidente. Nosotros, ya de por sí es algo positivísimo. Sí, es positivo. Ahí ese estudio del que habla Santiago es bien interesante, pero habla más bien, yo, si mi memoria no me falla, es como que del efecto local. Uh-huh. Yo puedo hablar un poquito más del largo plazo, al paso más macro, ¿no? Uh-huh. Y ahora mismo estamos hablando de los ingresos por alojamiento que nosotros cobramos, que la industria cobra, alrededor del 34% proviene de la modalidad de alquileres a corto plazo. O sea que, ¿cómo es? Ya en tan corto tiempo, esto representa el 34%. ¿Cierto? ¿Lo que ustedes generan en qué? De lo que la industria cobra por alojamiento. ¿Esos cuántos millones estamos hablando? Estamos hablando de, si mi memoria no me falla, por encima de los 200 millones. Sí. Andamos. ¿Y hace 4 años cuánto era? ¿Qué porcentaje? Bueno, hace 10 años era ninguno casi. O sea, que el gobierno está recibiendo $200 millones de esta industria. En la industria está recibiendo. Con 1% de los inmuebles siendo corto plazo. ¿Qué dice el representante? Eso es bien importante. Déjame ver qué dice Cheito. Yo no sé si Cheito tiene esos números. Buenas noches, Ferdinand. Buenas noches al compañero Víctor Rivera, Alex, a los distinguidos panelistas. ¿Cuál es la intención? Representante, ¿cuál es la intención suya? Lo que sucede es que este tipo de regulación, este tipo de legislación, se tiene que mirar caso por caso, ¿no? Lo que sucede en la calle Loíza, lo que sucede en el condado, lo que sucede en Río Piedra, lo que sucede en Luquillo, lo que sucede en Aguadilla, no sucede en Guayanilla, no sucede en Yauco, no sucede en Peñuela. Correcto. Por lo tanto, establecer una legislación sola para los 78 municipios que sea restrictiva o extremadamente restrictiva puede dañar de sus oportunidades. Ahora bien, nosotros vamos a buscar crear un marco regulatorio general, pero los municipios aquí tienen mucho que decir, porque son las personas que recogen la basura. Mira, pero cabe una pregunta. Te pregunto, o sea, ¿cómo yo, si yo tengo 5 propiedades en 5 municipios distintos, si voy a hacer en este municipio algo, me aplica una cosa? Si voy a otro municipio, me aplica otra. Si voy a otro, tengo. O sea, pero eso entonces, es un reguero. Pero entonces, la pregunta aquí es, representante, si la reglamentación de los alquileres a corto plazo debe ser una reglamentación que dirija el gobierno estatal, una reglamentación estatal o municipal. Y si es estatal, ¿qué pasa con los municipios que básicamente son municipios autónomos? Esa es la pregunta. El marco regulatorio de cómo van a operar los short-term rentals en Puerto Rico definitivamente tiene que ser potestad de la compañía del turismo de Puerto Rico. Es la agencia que viene llamada a ver cómo operan, a que se inscriban, a que emitan la licencia, a que capte el rumba. Aquí hay. Las reglas de sana convivencia. ¿Dónde afecta? ¿Dónde no afecta? ¿Quién tiene ese detalle? ¿Son los municipios? Hay un planteamiento aquí de la gente que dice, por ejemplo, está chévere todo el proceso, pero hasta que te montan un Airbnb al lado de tu casa y empieza el party. El entra y sale. Y empieza el party y ahí entonces un poco acaba con la paz de esa familia. ¿Comunidad? De esa comunidad. ¿Que no tiene quien llamar? ¿Cómo reacciona? No la acepto, esa no la compro. ¿Por eso, qué? Si el 1% de los inmuebles en Puerto Rico son Airbnb, ese caso del 0.0001% del 1% es insignificativo. ¿Por qué? Porque la persona que establece un alquiler a corto plazo lo establece para generar dinero. A la primera que se le quejen y le entren los reviews malos, deja de generar dinero. Nosotros como host estamos, nuestro único deber es asegurarnos de que la comunidad se beneficie de eso. Y si yo tengo un vecino que no se beneficia de eso, yo no voy a generar dinero. Por ende, eso puede suceder 1 o 2 veces. Es la excepción de las excepciones. Sí. Yo le podría decir al compañero que nosotros entrevistamos más de 30 y pico de personas en nuestras vistas públicas, y de ese 30 y pico, por lo menos 25 personas de entidades diferentes y de lugares diferentes de Puerto Rico nos levantaron los problemas de sana convivencia. Ese es el tema central. De 30.000 es 0.001%. Bueno, no, pero no puede simplificar el asunto a que es el 1% o el 0.01%, porque es que uno que tenga ese problema es un problema y que tiene que atenderse de la misma manera que se tiene que atender todo. Así que, Que el Uber tuvo un problema con un chofer del Uber. Pero no podemos mirar todo esto obviamente en números. ¿Cuándo una pregunta final, representante, que me tengo que ir. ¿Cuándo usted va a terminar este proceso? ¿Está comenzando? ¿O esto apenas comienza la discusión de esta ley? Hoy tuvimos una reunión en esta oficina, sí. Estamos recogiendo todas las enmiendas que fueron presentadas, hay que atender los reclamos de todo el mundo, esperamos la semana que viene, tenemos una fecha para bajarlo a Marcos, que es una sesión para muy bien.
hacienda, bueno, para bajar con queda tiempo todavía para trabajar esto. Yo lo voy a seguir invitando. Quiero que el representante esté aquí y le dediquemos más tiempo, perfecto, a la discusión, y quiero que usted esté con el estudio para un poco destacarlo. Gracias a los cuatro. Bueno, voy a hacer una corta pausa y regreso con otro tema. Porque, oye, perdóname, había una encuesta en estos momentos que estábamos preguntando a la gente qué opina sobre el particular. Cuando regresemos traigo los resultados. Kimberly, adelante. Así es, Ferdinand, a través de la encuesta, claro, el público tuvo la oportunidad de opinar que sí deben implementar restricciones a los alquileres a corto plazo, sin duda. Nosotros le daremos seguimiento porque las redes están que explotan. Pero ven acá, nacen pocos niños, los jóvenes se van del país. ¿Qué harán las universidades? ¿Se quedarán obsoletos? ¿Cómo se reinventarán? ¿Tendrán que cerrar? De eso hablamos luego de la pausa, pero ahora paso contigo, Margarita. Si tienes un 401k huérfano, date la oportunidad de sentarte con el equipo de Tu Dinero Seguro para que puedas llevar ese dinero a tierra firme y no esté a expensas del mercado. Gracias. Cuando se trata de capturar el poder del sol, solo hay una opción para aquellos que exigen lo mejor: Solstice Solar. Mientras miramos a las estrellas, la demanda de soluciones de energía solar eficientes, confiables y de vanguardia nunca ha sido mayor. Nuestra misión es proporcionar productos únicos y de primera calidad que beneficien a nuestros clientes, instaladores y socios. Nuestros paneles solares de alta eficiencia permiten una mayor flexibilidad en sistema y diseño que permite producir suficiente energía para satisfacer las necesidades de tu hogar o negocio. Experimente el poder de Solstice Solar. Confíe en el sol. Con ASC puedes hacerlo todo a distancia y sin tener que visitar. Escoge a los expertos y disfruta de sus ventajas. ASC 25 años contigo en todo el camino. ¿No tienes plan médico? Premium Medical Service Card es tu solución. Acceso directo a médicos generalistas, especialistas, subespecialistas, telemedicina, farmacia sin tope en los medicamentos, laboratorios, salas de emergencia y mucho más. Por tan solo $69.99 al mes para ti y hasta 8 miembros de tu familia. Por más de 18 años, tu programa de salud. Llama ahora 787-253-1101. Soy la doctora Antonia Novello y les tengo una tremenda noticia. La excelencia de San Lucas ha llegado a la zona metro. El Hospital Episcopal San Lucas Metro en Coupey ofrece sala de emergencia 24/7, clínicas externas y una unidad de cuidado prolongado única en su región. Llama al 787-761-8383. Hospital Episcopal San Lucas Metro, una nueva era de salud. Advantage Travel and Tour te trae la mejor despedida del 2023 a bordo de uno de los cruceros más grandes del mundo, el Symphony of the Seas, zarpando desde Fort Lauderdale el 30 de diciembre y visitando Antigua, San Martín, La Abadí y 3 días en alta mar para disfrutar de todo lo que este crucero tiene para ofrecer. Además, una parada muy especial en San Juan para que abraces a tus seres queridos en el nuevo año. Tendremos actividades exclusivas con Joseph Fonseca, con Alex DJ y la querendona Iris Chacón. Reserva tu espacio al 787-705-4430. La Sagrada Familia significa un todo. Bueno, el impulso que le ha dado la cooperativa Sagrada Familia a Finca de Colores es un apoyo genuino. Ha sido la entidad que le dio la oportunidad a mi niña Sofía de poder desarrollar este proyecto agroeducativo. Pues la idea de abrirle una cuenta en la cooperativa Sagrada Familia es para estimular el ahorro y desarrollar a un ser humano dentro de los valores cooperativistas. En Sagrada Familia me siento feliz porque ellos son mi familia, mi cooperativa. La Asociación Hecho en Puerto Rico y la Compañía de Turismo presentan la Feria Hecho en Puerto Rico con Decimanía y sus trovadores, la secta Plena Libre y Grupo Manía, 27 y 28 de mayo en San Germán. Feria Hecho en Puerto Rico te invita. Estamos en este pueblo hermoso. Ferdinand y su equipo llegan a la Sultana del Oeste en una edición especial de Puerto Rico Habla desde la Plaza Colón de Mayagüez. Un evento para toda la familia junto a la transmisión en vivo, abordando todos los temas que preocupan a tu comunidad y donde tú siempre tienes el turno de expresarte. Te esperamos el domingo 28 de mayo desde la Plaza Colón de Mayagüez.
Buscas un estudio Prime a un precio accesible. 16 Studio es tu espacio completo para crear el contenido que tanto has soñado. Contamos con estudio para filmación y fotografía, con área de maquillaje y un increíble suite de audio. Conócenos y alquila desde la palma de tu mano en 1016studio.com. Llama hoy al 787-462-5670. 462-5670. 1016studio.com. Ferdinand Pérez viste de la esquina famosa. Ahora ubicados en el primer nivel de Plaza Las Américas. Bueno, ya estamos en TikTok, plataforma que va a servir para que usted conozca lo que ocurre tras bastidores, detrás de las cámaras, que siempre ocurren cosas muy interesantes. Así que pendiente, únase a la cuenta de Jugando Pelota Dura en TikTok, Jugando Pelota Dura PR. Bueno, vamos a cambiar de tema nuevamente, porque hoy ya estamos, hemos tocado muchos temas. Pero este tema a mí me fascina, lo hemos discutido antes, que es el tema de por dónde andan las universidades y por dónde andan los jóvenes. ¿Verdad? Que anda, había como un poco de distanciamiento entre ambos, pero he visto que las universidades están reenfocando su estrategia para ir en la búsqueda de nuestros estudiantes. Aquí tenemos un grupo excelente, está Gonzal Bonmanti, que es el oficial principal de estrategia de NUC University. Bienvenido, como siempre. La doctora Jacqueline Álvarez, que es la vicepresidenta de Asuntos Académicos de la Universidad Interamericana. Salud. Doctora, bienvenida. Y el doctor Josué Hernández, que es el director ejecutivo de la oficina del presidente de la Universidad de Puerto Rico. Buenas noches. Qué bueno. Bueno, ¿qué están haciendo? O sea, obviamente hay una reducción en matrícula, hay una primera universidad que cierra. ¿Cómo lo están haciendo ustedes para poder atender esta demanda nueva, que quizás no es la demanda tradicional, un poco más técnica? Hay varias formas que estamos trabajando. Una es, obviamente, no solo el estudiante que cada high school decide estudiar, sino también hay mucha gente que intenta reinventarse. Ajá. Y en este proceso de reinventarse, pues se tienen que educar. Y entonces, a lo mejor, si empezaron su carrera de una forma, a lo mejor necesitan aprender otras capacidades para poder encontrar el trabajo que necesitan. La otra es buscar programas que estén adaptados a las necesidades que hay hoy día en el mercado laboral, en Puerto Rico, por ejemplo, ¿no? Y aquí es el tema de la reconstrucción de Puerto Rico. Exacto. El tema de la salud, el tema de la tecnología. Estas son las áreas que probablemente están con mayor necesidad. Ustedes saben, yo estoy metido en la industria de los autos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una necesidad tremenda de mecánicos diésel. Hay una necesidad tremenda de gente que domine la industria de los carros eléctricos, que se ha convertido en un monstruo gigante. Sí. ¿Quién está educando a esos jóvenes para todos esos retos? Por ejemplo, la industria de la aviación, que estuvimos hace poco, están buscando pilotos, están buscando mecánicos de aviación por montones. ¿Quién atiende eso de las universidades? ¿Cómo lo están atendiendo? Usted, la Universidad Interamericana, bueno, y la Universidad de Puerto Rico. Nosotros hemos establecido alianzas y consorcios con el sector empresarial, sector privado, de forma tal que podamos tener información real de cuál es la viabilidad de los programas académicos. Bien. No trabajamos en el vacío, claro, de porque nos interesa este programa, necesariamente es un programa que tenga pertinencia. Así que hemos estado estableciendo lazos muy fuertes con los distintos sectores para atender cuáles son las necesidades reales que tienen. Se habla de distintas industrias, de distintas estrategias, pero les pregunto también, además de lo que han dicho ustedes, en el asunto de la internacionalización, ¿por dónde van las universidades también como una estrategia de matrícula? En esa línea, en la Universidad de Puerto Rico, ustedes saben, fue una noticia contundente en el país. Trabajamos con la política de admisiones de la Universidad de Puerto Rico. Sí. Por primera vez, la Universidad de Puerto Rico abre su espacio, cambia su fórmula del College Board. Y eso creó mucha noticia en el país. Y nos vieron mucho de las universidades privadas, ¿verdad? Que estábamos conversando, que somos hermanos. Lo que buscamos es lo mismo, lo que es la educación del país. Y nosotros lo que hacemos es, con la internacionalización, la UPR apuesta a su plan estratégico. Esa mirada de esos próximos 5 años que vamos a aprobar próximamente, donde enfocamos la internacionalización, como bien señala la compañera, a través de acuerdos de colaboración, estrategias entre otros países, donde podemos hacerlo más cercano con la educación a distancia. La Universidad de Puerto Rico no se había movido a lo que es la educación a distancia, pero la pandemia nos promovió, nos dijo, hey, universidades, ustedes tienen que moverse. Hoy por hoy tenemos 17
7 programas académicos completamente en línea. Así que eso es. Y el asunto de que ustedes participaron, todas las universidades, el interés de traer estudiantes de otros países, porque era más económico aquí, tenían la certificación, acreditaciones. ¿Eso como que se cayó o está vivo? No, de hecho, no solo estudiantes internacionales, sino puertorriqueños que están en Estados Unidos. Exactamente. Y que es una alternativa venir a Puerto Rico a estudiar de forma más económica y es una forma también de atraer nuevo capital humano a la isla. Y si les convencemos de que pueden trabajar y construir su familia aquí, es otra forma también de retornar estudiantes, porque es mucho más viable y económicamente para muchos de estos puertorriqueños que están costos, en Estados Unidos. Los costos de la matrícula en Puerto Rico son menores que en Estados Unidos. Lo puedes tomar en español. Debatíamos y hablamos de la inteligencia artificial y creo que tiene un gran reto las universidades porque, por ejemplo, Ferdinand planteaba cómo él desarrolló un anuncio de 30 segundos con inteligencia artificial. Y entonces los muchachos están hoy día por el carril de la tecnología. ¿Cómo esto, pues por ejemplo, un estudiante de comunicaciones o de creación digital viene y hace un proyecto con inteligencia artificial y lo presenta como si fuera suyo? O sea, y no viven la experiencia de la búsqueda de información, de la ¿verdad? La investigación es un reto, todo eso. O sea, ¿cómo representa un reto de inteligencia realmente artificial? No es decirle no la utilice. O sea, decir a la universidad, hacer una política para que no la utilice, esa no es la forma correcta. Es nadar contra la corriente. Es cómo la puedes usar en beneficio, ¿verdad? De tu experiencia académica y profesional, porque de todas maneras la van a utilizar. Claro. Así que vamos a educarlos a cómo deben utilizarla. Bueno, tengo que cerrar, porque tengo muchos otros temas, pero te tengo que cerrar con esto. ¿Van a cerrar más universidades? La Universidad de Puerto Rico no piensa cerrar ninguno de sus recintos, va a transformarlos, va a especializarlos y vamos a buscar los nichos que no hemos atendido, las carreras cortas, profesionales y otras áreas que hemos dejado. ¿Y la interamericana? No, nosotros estamos en un proceso de transformación, de introspección, de ese nuevo perfil estudiante y el rol del docente y no docente en una nueva universidad. NUC, de hecho acabamos de hace un mes abrir un nuevo recinto en Escorial. Buena noticia. Nuevos laboratorios, 7 nuevos laboratorios de enfermería, 10.000 pies cuadrados para una nueva escuela de enfermería en Escorial. Y el objetivo es que sigamos creciendo porque sigue habiendo necesidad. Universidades pequeñas puede ser que tengan que cerrar o puede ser que se tengan que unir a otras universidades más grandes porque al final hay una eficiencia del tamaño que ayuda a su sistema. Hay que unir esfuerzos. Sí. Éxito, tremendo. Me parece que van por buen camino. Ojalá que se logre que esos estudiantes lleguen a un destino universitario interesante. Voy a la pausa, voy con Kimberly y regreso con algo ahí que dicen que hay una sorpresa mía y no sé, vengo rápido. Mira, échate para acá. No te puedes perder la sorpresa que le sacó las lágrimas a Ferdinand. Eso es en exclusiva aquí cuando regresemos de la pausa. Estoy jugando pelota dura. Arroz extra largo canilla y Golden Pearl Boy canilla. Distribuye Goya. Si tienes un 401k huérfano, date la oportunidad de sentarte con el equipo de Tu Dinero Seguro para que puedas llevar ese dinero a tierra firme y no esté a expensas del mercado. Gracias. Yo soy única. Yo soy única. Y yo, como tú, soy único. Por eso no me puedo ir con una compañía que ofrezca el mismo plan para todos. Así que estoy con mis amigos de Planet Solar, que con sus opciones en equipos y financiamiento, sé que encontrarán el plan perfecto para mí. Así que llámalos al 787-493-0700 o accede a planetsolarpr.net, porque yo soy único. Yo soy Raymond. Yo soy Planet. Advantage Travel and Tour te trae la mejor despedida del 2023 a bordo de uno de los cruceros más grandes del mundo, el Symphony of the Seas, zarpando desde Fort Lauderdale el 30 de diciembre y visitando Antigua, San Martín, La Abadí y 3 días en alta mar para disfrutar de todo lo que este crucero tiene para ofrecer. Además, una parada muy especial en San Juan para que abraces a tus seres queridos en el nuevo año. Tendremos actividades exclusivas con Joseph Fonseca, con Alex DJ y la querendona Iris Chacón. Reserva tu espacio al 787-705-4430.
La Asociación Hecho en Puerto Rico y la Compañía de Turismo presentan la Feria Hecho en Puerto Rico con Decimanía y sus trovadores, La Secta, Plena Libre y Grupo Manía, 27 y 28 de mayo en San Germán. Feria Hecho en Puerto Rico te invita. Noches de desvelo, idea tras idea. Tu marca la has trabajado en detalle. El producto final es el fruto de tus manos. La meta es que el mundo también la tenga en las suyas. Y en 1016 Workshop, tus sueños los hacemos nuestros. Estamos en este pueblo hermoso. Ferdinand y su equipo llegan a la Sultana del Oeste en una edición especial de Puerto Rico Habla desde la Plaza Colón de Mayagüez. Un evento para toda la familia junto a la transmisión en vivo abordando todos los temas que preocupan a tu comunidad y donde tú siempre tienes el turno de expresarte. Te esperamos el domingo 28 de mayo desde la Plaza Colón de Mayagüez. ¿Buscas un estudio Prime a un precio accesible? 1016 Studio es tu espacio completo para crear el contenido que tanto has soñado. Contamos con estudio para filmación y fotografía, con área de maquillaje y un increíble suite de audio. Conócenos y alquila desde la palma de tu mano en 1016studio.com. Llama hoy al 787-462-5670. 462-5670. 1016. Bueno, ya está. Bueno, Víctor, ya le escucha esto. Hay un estudio de la Universidad de Estados Unidos que dice que Puerto Rico es el país que más rápido envejece en todo el mundo. Imagínate. Hay una historia investigativa que comienza las noticias. Vamos a presentar un poco de lo que están haciendo para discutirlo a partir de mañana. Hoy me salió para Lecana. Sí. Vamos a ver. Dinero que recibimos, lo que recibimos seguro social, no nos da para vivir. Y cada día es más alto el costo de vida para lo que recibimos. Estamos bien limitados. La inflación está por las nubes. Aquí para, o sea, tú coges cupones, los cupones no te dan, aunque yo soy una sola persona, no dan. Tenemos una población que vive mayormente a retiro, y tener un ingreso fijo después del retiro es lo que hace que entonces haya un impacto más grande de la inflación. Principalmente porque la inflación en los medicamentos es 3 veces más alta que la inflación en los productos regulares. Si te llega compra, por favor, para que me lleves comida a mi casa. O me avisas cuando te llegue algo. Bueno, eso comienza mañana, esa historia, pero hay miles de personas en este asunto y sin duda alguna atravesando momentos difíciles. Y esto tiene que ver con lo que acabamos de hablar de las universidades. Uh-huh. Cómo a las universidades llegan menos estudiantes, nace menos gente, pero envejece más gente. Correcto. Exactamente. Bueno, ayer la Cámara de Comercio ha estado haciendo su convención y hicieron un reconocimiento a este programa que nos tomó por sorpresa allí, pero Kimberly, ven para acá. Ah, presento el video, presento la historia de lo que pasó y después presentamos el reconocimiento. Vamos a verlo. Muy bien. Dicen
que todo gran sueño comienza con un soñador y Ferdinand Pérez ha sido la mente maestra de este proyecto que comenzó hace más de una década con la intención de ayudar y buscar respuestas a los temas que aquejan al país. Como comunicador, ha logrado impactar a miles de personas con su humildad, verticalidad y transparencia. Por eso y más, vamos a reconocer a Ferdinand Pérez como comunicador del año. La Cámara de Comercio reconoció la gesta, labor y trayectoria de nuestro jugador más valioso. Ferdinand no sabe el ejemplo que está dando para todo Puerto Rico, ayudando con transparencia y dando un ejemplo que yo quisiera que mis hijos en el día de mañana vieran cuando se paren a una persona enfrentando adversidad con un corazón lleno de valentía y con todo el empeño que él puede para seguir progresando. Y las lágrimas nos hicieron esperar. Quiero dar las gracias a Cameron por sus palabras, la verdad que... Acuérdate que yo estoy hecho un llorón ahora. Esto me inspira a mí, a todo nuestro equipo de trabajo, a seguir haciendo lo que hemos estado haciendo hasta el presente y sobre todo luchar para que Puerto Rico eche para adelante. Enhorabuena, Ferdinand. Felicidades. ¡Qué bueno! Gracias. Lo comparto con todos ustedes. Ustedes son parte de esto. Sin Marí, Margarita. ¿Quién más? Carlito, todo el equipo y sobre todo con ustedes, con nuestro público que, bueno, que todos los días nos apoya con su, ¿verdad? Con su presencia. Bueno, gracias. Gracias. Buenas noches.